No cesan en sus actos de protesta. Los indignados ocuparon hoy la COE para mostrar su rechazo a la reforma de la negociación colectiva, un borrador que hoy aprueba el Consejo de Ministros. De allí pasaron a concentrarse ante el Ministerio de Trabajo, al grito de «Esta reforma la vamos a parar». Estos indignados exponían así sus reivindicaciones. Para protestar contra los acuerdos que está haciendo la patronal y el Gobierno y los sindicatos mayoritarios, que van a suponer una pérdida de derechos. Espero que esta vez los políticos sean conscientes y digan «vamos a escuchar al pueblo». O se vengan a la asamblea, que están invitados, o los dejen entrar en las cortes, porque la corte es del pueblo. Anoche lo hicieron también ante el Parlamento. En Valencia, el PSOE ha suspendido el acto que el vicepresidente del Gobierno y ministro de Interior, Rubalcaba, tenía esta tarde por temor a nuevas protestas, que ayer se saldaron ya con 5 detenidos y varios heridos en las Cortes valencianas.